Vamos a seguir con el tema del enriquecimiento ambiental, estimulación mental. Hoy no os vamos a proponer algo tan relajado, sino que ya va a ser algo mezclado con las manualidades y la imaginación. ¿Vale? Vamos a hablar de los juegos interactivos caseros. A nosotras nos flipa hacer estas cosas. Yo, si miráis en mi Instagram y en el de Gemma, hay millones de vídeos y millones de ejemplos de cosas caseras que podéis hacer de estimulación mental con vuestros perros. Hay muchos juegos comerciales, pero realmente nosotras siempre abogaremos por el no tenernos que gastar dinero para crear algo para con nuestro perro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá, va, Gemma. Recordad, ¿vale? Que esta semana, este reto consiste en jugar con tu perro, ¿vale? Entonces, qué mejor que, además de que el perro tenga que currárselo un poco, qué menos que nosotros también nos tengamos que currar una parte de eso. Entonces, de aquí un poquito la gracia del reto de hoy, ¿no? Que no solamente vamos a jugar con el perro, sino que tenemos que hacer nosotros un trabajo previo, como un artista. Estamos en ese plan. Nosotros lo que os proponemos es que vosotros empecéis a montar un juego interactivo casero. Tenéis 20.000 ideas en internet. Es decir, ponéis en el buscador juego interactivo para perros casero y tenéis 1.000 ideas. Nosotras os propondremos, os daremos alguna idea, podéis plagiarla, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero bueno, esta es un poquito la idea. Imaginación al poder. ¿Ok? Luego, Queremos ver cosas chulas, ¿eh? un tema, sobre todo, que se adapte al tipo de perro que tenéis. Es decir, Exacto. podemos tener perros bastante miedosos que les den miedo ciertas texturas, ciertos materiales, etcétera, y que a la vez tengamos que estar trabajando esos miedos, ¿vale? Podemos ponerlo progresivo. De hecho, en el curso de enriquecimiento ambiental, que no viene al caso, pero tengo una alumna, bueno, tenemos porque también está en la academia, que es Araceli. Ella tiene perros de diferentes tipos y ella, en el curso de enriquecimiento ambiental, creó muchísimas cosas. Entre ellas creó como una cortina de CDs que luego lo transformó en una cortina de yogures, Actimels y tal, y hacían ruido, hacían olfateo, tal. Los perros, que eran más miedosos, lo utilizaron para habituarse y positivizar ese tipo de materiales, ese tipo de sonidos. Pero los perros que ya no eran tan miedosos, lo guay fue que lo utilizaron como enriquecimiento y propiocepción incluso, ¿vale? Entonces, perros miedosos, aprovechad para positivizar cosas. Perros muy destroyers, cuidado con lo que le ponéis y lo que no se coman cosas. Perros que se exciten con facilidad, cuidado con poner cosas que rueden, que se salgan corriendo por la casa, ¿vale? Cuidado que no se exciten de más, porque al final lo que queremos también es que se concentren y al final si se excitan demasiado, la emocionalidad se dispara, la parte racional del cerebro se inactiva, entre comillas, ¿no? Entonces, súper importante que adaptéis al tipo de perro que tenéis. Cachorros, cuidado con los dientes, las mandíbulas, ¿vale? Cuidado con eso, pero a la vez aprovechad para socializar. O sea, hay muchísimas cosas, ¿vale? Yo en protectoras hago un montón de cosas diferentes y según el tipo de perro, aplico o no aplico o hago cosas distintas, ¿vale? Muy importante esta parte. No sé, Gemma, si tienes que añadir algo a esto. No, simplemente es eso, bueno, nos hartamos de decirlo en cada reto, ¿eh? Que hay que tener en cuenta lo que uno tiene entre manos, el tipo de perro, su temperamento, su forma de funcionar, si es muy destroyer, si no es destroyer, estas cosas han de tener en cuenta a la hora de elegir según qué cosas se trabajan con él, ¿vale? Igual que a las personas se tiene que tener en cuenta eso con los perros también. Simplemente es eso. Entonces, un poquito, vamos a dar unas pautas generales de cómo trabajar, ¿no? Un poquito estos juegos interactivos. Es importante que el perro tenga claras las normas del juego. Es como si nosotros os damos a vosotros un Monopoly sin instrucciones. Pues diréis, pues está muy bien, pero ¿qué? Incluso nos podemos frustrar, decir, es que veo muchas cosas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, al perro le pasa un poco lo mismo. Siempre hemos de partir de la base que el perro no tiene ni idea de lo que le estamos enseñando. ¿Vale? Entonces, si os parece, os enseño un ejemplo de juego casero que es muy, muy chorra. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos una cestita de estas típicas con pinzas de tender dentro. ¿Vale? Esto puede ser un juego interactivo. Lo que haríamos es tirar todo de premios dentro, mezclamos y el perro tiene que ir sacando las pinzas para conseguir los premios. Esto sería un juego casero. ¿Qué pasa? Si yo le cojo a un perro que nunca ha hecho este tipo de juego y le lleno de premios, pero con las pinzas y con todo, es muy posible que no entienda de qué va y que se acabe frustrando con este juego o que se acabe masticando las pinzas o que acabe pasando cualquier historia. Entonces, ¿cómo fraccionaríamos esto? Primero de todo, ¿vale? Vaciaríamos las pinzas y lo que haríamos sería ponerle premios dentro del cestito, ¿vale? Incluso hay perros y hay que tenerlo presente, que el hecho de meter la cabeza aquí dentro ya les puede suponer un problema, ¿vale?
A lo mejor tenemos que hacer un trabajo previo de positivizar este cacharro de por sí. Lo mismo tenemos que poner primero el objeto y alrededor premios para que el perro vaya viendo que de aquí salen premios y esas cosas. Entonces, son cosas que tenemos que tener. Por ejemplo, ¿vale? Es opción. Entonces, simplemente es eso, tener en cuenta. Y a lo mejor, de buenas a primeras, ponerlo así para que el perro meta la cabeza, no. Lo mismo primero lo tendré que poner plano y algún premio por aquí al borde, ¿vale? Para que el perro cada vez se vaya atreviendo a interactuar más con este objeto. Cuando el perro ya le presente el objeto, le meta los premios dentro y ya vaya todo valentón a coger los premios y tal, es cuando nos podemos empezar a plantear a pasar al siguiente nivel, ¿vale? ¿Qué sería el siguiente nivel? ¿Tirar todas las pinzas? No. Puedo tirar una o un par de pinzas con los premios alrededor. Entonces, poco a poco voy incrementando la dificultad. Entonces, esto es un ejemplo de juego, pero esto lo tenemos que pensar y fasear en todos los juegos que le presentemos a los perros. Aunque sean caseros y aunque nos parezca muy chorra tener que dar estos pasos previos, pueden marcar la diferencia entre que el perro se lo pase bien o que el perro pase del juego y deje de ser una baza de la que tirar, ¿vale? De hecho, ¿qué, Marta, alguna? No, ahora estaba pensando en opciones que se me ocurren en este mismo cesto, que podría ser, por ejemplo, en la rejilla que tienes alrededor, o sea, la rejilla de los laterales, por ejemplo, sí, atarle cuerdas o poner papel entre la rejilla y con premios dentro, untarle paté para que lama, además, podríamos atarle algún tipo de juguete interactivo y que tenga que desatarlo y vaciar ese juguete mismo. O sea, podemos avanzarlo al nivel que os dé la gana, ¿vale? Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho con Lía, porque Lía no es una perra que se excite en demasía, es una perra que lo lleva bastante bien, lo que hago mucho es, cuando es fiestas de Navidad, santos, cumpleaños, etcétera, que quedamos con la familia y tal, ¿qué es lo que hago? En lugar de tirar todas las cajas y todos los papeles de regalo, les pido a mi familia que me los den, ¿vale? Parezco, de verdad, parezco una Diógenes, ¿vale? O sea, literalmente, ¿vale? Lleno el coche de papeles y cajas. Me voy a casa. Entonces, en las cajas de los regalos, pues yo qué sé, me acuerdo que un día me regalaron una fondí de chocolate, ¿vale? Claro. Y una palomitera de estas caseras. Total, que las cajas eran como redondas, ¿vale? Ovaladas, tal, no sé qué. Y eran unas cajas prehechas de cartón, entonces, o de plástico. A Lía, que ya está muy acostumbrada, lo que hice fue ponerle las bolas de papel de regalo con premios dentro, una vez estaban bien apretadas, tapar aquello, envolverlo en más papel de regalo, ponerle unas cuerdas alrededor y otro papel de regalo con más cuerdas, ¿vale? O sea, al nivel que os dé la gana. Y a Lía, lo mismo, con la estructura de comando de conexión, comando de desconexión, ¿vale? En esto también es importante que lo podáis hacer, sobre todo para perros que son, pues, muy excitables, que les encanta hacer estas cosas, que después no desconectan y tal. Yo siempre lo meto. En estos perros lo que hice con Lía fue comando de inicio, ¿vale? Juguem. Le presenté era un regalo, realmente era como desenvolver un regalo. Entonces, le di el regalo y ella, con las patas y con la boca, fue deshaciendo las cuerdas, desenvolviendo el regalo, y cuando ya lo tenía desenvuelto, abrió la caja, vació la caja, abrió todas las bolas de papel y se comió todos los premios, ¿vale? Esto en un perro que no está nada acostumbrado, tenéis que hacerlo súper progresivo. Lo que decía Gemma, la caja vacía con premios, dos bolitas de papel medio abiertas con premios, la caja con premio, con bolas de papel, la caja tapada, luego envolvemos un poquito pero suelto, luego envolvemos del todo y ponemos, nada, una cuerdecita para que aprendan a abrirlo y luego ya lo vamos avanzando. O sea, es fasearlo todo muy al máximo, ¿vale? Aquí la idea es pensar y... O sea, al final es, mira, es que ahora veo por aquí, es que yo también tengo una habitación que soy como Diógenes, ¿eh? Sí, sí. Una huevera, una triste huevera, ¿vale? Sí. También nos puede valer. Exacto. Con el primero, ¿cómo lo haríamos? La huevera bien abierta, con los premios dentro, podemos empezar incluso poniéndolos aquí, que es más llanito, es más suavito, y cuando aquí lo tienen ya lo podemos poner en los huequecillos eso. Cuando eso ya lo tiene, bueno, lo cerramos un poquito sin la pinza esta. Cuando eso ya lo tiene, entonces ya lo cerramos así. Cuando ya lo tiene, pues ya, como dice Marta, pues lo envolvemos, tal, lo tiramos al mar y que lo busquen, ¿vale? Entonces... No, pero... No, pero por ejemplo... Pero bueno, es un poco el rollo. Claro, puedes meter dentro de varias cajas. Al final, o sea... ¿También? Por ejemplo, otra cosa que hago yo es guardar los rollos de papel higiénico y de papel de cocina. O sea,
O los yogures acabados. Yo no tomo lácteos, no tomo yogures, pero me acuerdo que para los retos de enriquecimiento le pedí a mi padre, que siempre se toma dos yogures al día, que me guardara todos los yogures que tenía, vacíos. Y me guardó una bolsa enorme de yogures, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a la protectora y utilicé esos yogures para hacer como trileros o para hacer como matrioscas. Los metí uno dentro de los otros. Los envolví. Los enganché con cuerdas. No sé, mil cosas, ¿ya? Todo lo que son estos juegos que mucha gente dirá, bueno, ¿y para qué sirve esto, no? De decir, bueno, vale, somos frikis, lo haremos, pero ¿para qué sirve? Básicamente es importante meterle retos a nuestro perro. Es parte de una de sus necesidades básicas para ser feliz, ¿vale? O sea, el plantearle retos que lo consiga, ¿no? Subir ese, yo lo he logrado, tal, ¿no? Un poquito la autoestima canina, ¿vale? Más que nada le sirve un poquito para eso, para desarrollar la parte cognitiva del cerebro. Ya llevamos un montón de veces diciendo esto, pero bueno, por si acaso hay algún rezagado que no lo sabe todavía. Desarrollar la parte cognitiva del cerebro aporta muchísimo beneficio al perro porque le ayuda a gestionar la emocionalidad que le va surgiendo en su día a día. Entonces, que tenga la parte cognitiva del cerebro bien desarrollada le va a hacer bastante más fuerte y bastante más resistente para gestionar las cosas que le pueden ir pasando, ¿vale? Entonces, es importante que además de plantearle estos retos para que goce un poco y para que realmente, pues bueno, tenga un poco más de chispilla a su vida, también le viene bien porque le estamos dando herramientas para gestionar su día a día, y eso es importante, ¿vale? O sea, más que nada que veáis un poco la funcionalidad. Vale, tener retos nuevos es una necesidad diaria de los perros. Podéis aprovechar lo que os dé la gana, o sea, da igual, incluso un transportín viejo sin puerta, utilizar y hacer un juego allí para que se meta el perro y mil cosas, es que podéis utilizar lo que os dé la gana, una bici, un tendedero, un botellero. Es que al final cuando empiezas con esto es como que no acabas, ¿eh? No. Porque ves potencial en toda la basura que encuentras. Sí, ¿Es sí. Muy triste, o es verdad? Sí. Entonces, sí. Queremos retos, o sea, si tenéis tiempo, pues os lo curráis, si no, pues algo así, ya os he dicho. Huevera, me da igual, ¿vale? Pero sí que queremos ver cómo le empezáis a trabajar con vuestros perretes, ¿vale? O incluso con menos tiempo, un rollo de papel de cocina vacío, de los que están acabados, le hacéis cuatro agujeros o una botella de agua sin el tapón para que nadie se lo trague, ¿vale? Le hacéis cuatro agujeros en la botella, ¿vale? Que yo de hecho los hago con un mechero para que no corten, ¿vale? Le metéis trocitos de premios dentro y se lo dais al perro. Y la primera vez tenéis que ponérselo fácil, ¿vale? Porque muchos perros se frustran con esto. Y con el rollo de papel de cocina igual se van a frustrar. O sea, el procedimiento es el mismo, pero ¡ey! Está para eso. Con lo cual, cualquier cosa que tengáis es susceptible de poder ser utilizada. Aquí tengo dos botellas vacías de agua que no he tirado precisamente para montar algo así. O sea, ¿vale? Podéis hacer lo que os dé la gana. Otro detalle importante. Al guapo o la guapa que me diga, mi perro esto no lo va a hacer nunca, que lo ponga en Instagram esa frase y que grabe. ¡Que lo ponga! Porque, no, de verdad, he tenido muchos alumnos que me han dicho, esto mi perro no lo sabe hacer, esto no lo va a hacer nunca. Y en el momento en que tú le simplificas el juego a la máxima expresión, a la mínima expresión, le enseñas cómo funciona y lo vas complicando poco a poco, en dos sesiones o en tres, según el tipo de perro o incluso en la misma, el perro acaba por sacar adelante un juego comercial o casero, pero interactivo, divertido, ¿vale? Y difícil, súper bien. Cuando habíamos pensado que no lo iba a hacer nunca. O sea, que a nadie se le ocurra decir, mi perro esto no lo va a hacer. Porque eso es una falsa, es una creencia súper, súper extendida y es realmente falso, ¿vale? Entonces, súper importante que le deis una oportunidad y sobre todo que seáis progresivos, ¿vale? Que nosotras dos tenemos perras que a nivel mental están muy trabajadas, que de hecho se pasan de inteligentes, se pasan de pensar, ¿vale? A ratos. Entonces, hay perros que no están trabajados, que no han tenido nunca estimulación mental, que les cuesta y sabe ser muy progresivo. Nosotras empezamos por ahí también. Entonces, súper importante que tengáis esa visión de, vale, lo vamos a conseguir. ¿Cómo? Siendo muy progresivos, ¿vale? Simplemente imaginación al poder y aquí todas las mentes pensantes, tanto las nuestras como las del perro.